Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 38. Versa sobre aspectos legales de la fotografía. Hoy estamos especialmente contentos porque tenemos que presentar la nueva revista de EFONA, el nuevo Iris, que hemos estado imprimiendo para el congreso que se celebra ya. De hecho, la semana que viene no hay sesión porque tenemos el congreso en Sevilla. Hemos hecho también un parche para la ocasión y algunas cositas más, una bayeta limpia gafas y algunos elementitos más y tal. Nos quedan solamente 150 plazas de aquellas 1.000 que ofrecíamos. Sabéis que es libre y gratuito asistir. Y bueno, pues ya vamos llenando todas las plazas del Congreso. O sea que si tenéis plan de ir, no os lo dejéis mucho más. Bueno, para hablar de aspectos legales de la fotografía, he puesto en la proyección algunas fotos que pueden suscitar controversia. Por ejemplo, esta es una de mis fotos, que es una foto de un fragmento pequeñito de un gran póster, de un gran graffiti, de una obra de otro autor. Y a mí me ha gustado una parte de la imagen. Entonces, si me atengo a la ley de propiedad intelectual, yo no puedo extractar la obra de un autor, pero sí puedo basar mi obra en obra de otro autor. Es decir, podría retocar la imagen de ese autor hasta que cambie muy sustancialmente y llegar a una obra muy distinta de la que él propuso, es decir, hacer una propuesta visual totalmente diferente. Esta sería la única forma que tendría yo de hacer una foto de una obra de otra persona, en este caso, pues un artista que pinta. Vamos a ir viendo, desgranando un poquito aquellas aspectos de la ley de propiedad intelectual que más pueden afectar al fotógrafo, veremos alguna cosita de contratos. Y luego ya sabéis que tenemos una masterclass con una abogada de profesión, con una especialista en la materia, que es la que, bueno, matizará todo lo que yo diga y aparte nos aportará pues conocimientos que yo no voy a tocar, como la ley de protección de datos, por ejemplo. Quería contaros pues que la propiedad intelectual lleva camino de ser global y de basarse en estas declaraciones mundiales sobre la propiedad intelectual, con las peculiaridades que cada limitación geográfica propone o cada país va a aplicar. Deciros que el 26 de abril es cuando se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, es decir, que tiene un día propio. Y en este enlace que tendréis luego en el PDF para descargarlo, accedéis a un documento que es la ley de 1996, pero con las actualizaciones que se han hecho luego hasta el 2006. Es decir, que tenéis unos textos anexos donde se corrigen y donde se aporta la renovación a esa ley. ¿Qué regula los derechos de autor? Bueno, pues regulan la producción de copias de la obra, un libro, una pintura, una escultura, una fotografía, una película, contenidos digitales, están protegidos por derechos de autor. Hay una corriente, lo digo ya al principio, de autores muy críticos con estos derechos porque sostienen que la propiedad intelectual debería ser de acceso público, porque muchos avances, ya sea de la ciencia, de la ingeniería, de sectores de la sociedad, se basan en estos conocimientos para seguir avanzando y seguir evolucionando y seguir progresando. Entonces, ¿dónde acaban los derechos de uno y empiezan los de otro, ¿no? Bueno, sobre todo vamos a hacer incidencia en el riesgo que tienen aquellas personas que tienen una web o tienen un portal o tienen un blog y ofrecen a otros publicar ahí imágenes. Porque tú no tienes ningún control sobre qué imagen va a subir esa tercera persona y estás siendo cómplice de la divulgación, pues, de una fotografía que puede herir, por ejemplo, la sensibilidad de las personas que la vayan a ver o que vulnere el derecho a la intimidad de una persona que aparezca en la fotografía. Entonces, son estos portales web y estos blogs que admiten fotos ajenas los que deben dejar muy clarito en las bases y en las leyes, en los aspectos legales del blog y de la web, que tenemos que cumplir obligadamente para subir imágenes ahí y que el subir imágenes a ese blog supone la aceptación de esas normas internas de uso. Esto es un ejemplo curioso de Venecia, cuando uno se va a la iglesia de San Marcos, tan contento y tan feliz, pensando que va a poder hacer unas fotos curiosas del interior y ya en la misma puerta te prohíben entrar con una cámara en la mano. No te dejan hacer fotografías en el interior y tienes que depositar tu cámara en una taquilla y entrar sin cámara. Pues nada, mi gozo en un pozo, claro. Una vez que estás allí,
pues no puedes hacer fotos. Ahí es donde empecé a pensar que los sitios donde no me dejan hacer fotos yo no entro. Y además no solo no entro, sino que voy a pedir explicaciones. Y desde entonces pues lo hago así. ¿Qué hice? Pues fotos de todos los exteriores que pude, desde luego. O sea, fotografiar desde una vía pública, nadie te lo puede prohibir. Y entonces pues fotografías desde una vía pública, pues fotografía pues todo lo que se pueda de la catedral desde fuera, ya que no te dejan dentro, pues así tiene que ser. Un montón de dudas. De esto precisamente es cuando de lo que va el programa, ¿no? Precisamente hablando con nuestra ponente, pues bueno, yo ya lo sabía, he descubierto pues eso, lo ignorantes que somos en respecto a las cuestiones legales, que las personas que tienen una web, las personas que hacen comercio electrónico, las personas que manejan fotografías de segundas personas, incluso las propias, debemos conocer un poco la legislación que nos ampare, que nos regula. Fijaos, esto estaba buscando en internet porque busqué un montón de cositas a ver qué cosa interesante había. Y lo primero que te encuentras en casi todas las consultas es una diferenciación que hace la ley de propiedad intelectual sobre obra fotográfica o fotografía artística, para que nos entendamos, y mera fotografía o fotografía documental o fotografía que cualquiera podría hacer. Claro, esta subjetividad ya nos parece muy peliaguda, porque no sé, Cartier-Bresson fotografiaba meriendas en el campo, pero es de Cartier-Bresson. Pero ¿y si Cartier-Bresson no es tan conocido como cuando fue Cartier-Bresson y es una de sus primeras obras? Pues no deja de ser una merienda en el campo aquella foto. Entonces ya queda interpretación del juez lo que es una obra de autor, una obra artística, una obra creativa, innovadora o una mera fotografía. Entonces, bueno, me choca mucho, pues eso, que quede tan abierto, ¿verdad? Esta interpretación y que sí, que si es un autor muy reconocido, nadie va a dudar que, hombre, pues si es la foto es de este señor y este señor está tan reconocido, pues vale, pues será arte, digo yo. Pero ¿y si no? ¿Y si es un talento que todavía no ha triunfado en la vida y tiene una foto, pues que se puede hacer en cualquier sitio, pero que no cualquiera puede hacer? Bueno, aquí tuve mucha suerte para hacer estas fotos, porque estaban sucediendo y fue muy rápido y muy fácil hacer las fotos. Pero imaginaos que este señor que se ve reflejado fuera identificable. Es decir, supiera quién es, pudiera ser reconocible y no fuera un reflejo en el agua, sino que apareciera físicamente en la foto y pudiera ser reconocible. Pues yo tendría un problema. A la hora de publicar esta imagen, este señor tiene sus derechos a que nadie sepa que estaba allí en ese momento. Claro, la fotografía tiene un día en el que fue hecha y una hora en el que fue hecha que aparecen los datos, en los metadatos de la foto. Entonces yo podría saber que este señor estaba este día y esta hora, vamos, podría ser una coartada criminal incluso, o desmontarla. ¿Veis un poco las variaciones sobre la misma foto, sobre la misma imagen? Esto sería con un tratamiento de filtro infrarrojo. Bueno, pues como os decía, esta distinción que se hace ya de base, pues unas y otras permiten tener unos derechos sobre la imagen. Las dos están amparadas por derechos de autor en dos facetas, una de carácter moral, que en el caso de la mera fotografía no existe, y otra de carácter económico. Es decir, que en ambas tú tienes los derechos a explotar la imagen, solo tú. O sea, no por ser una mera fotografía has perdido los derechos económicos sobre la imagen, pero no tienes los derechos morales. Sin embargo, la propia ley dice que los derechos morales son irrenunciables inherentes al autor, es decir, que el autor de una obra fotográfica tiene potestad para decidir cuándo se publica la obra por primera vez, cuándo se hace pública, cómo debe ser reconocido el autor en la misma, si quiere su nombre, un seudónimo o simplemente aparecer como anónimo. Y tiene derecho a exigir que la obra se muestre íntegra, es decir, que un editor no podría recortar esa imagen. Esto está a la orden del día, pero debería ser regulado por un contrato. Cuando tú entregas una imagen para que un tercero la reproduzca, la tercera persona no puede hacerle nada a la foto sin tu consentimiento. No la puede reencuadrar, no la puede modificar en ningún aspecto, porque a fin de cuentas es una creación tuya propia. Así que, ¿quién decide esta falta de originalidad? Primero que es ofensiva, es decir, decirle a un señor que tiene falta de originalidad ya me parece un poco ético, ¿no? Pero es que encima tiene repercusiones legales. Yo recuerdo hace años sentencias en firme que se han desestimado por parte de una editorial, es decir, una editorial se exime de pagar derechos de reproducción a un autor porque son meras fotografías, son paisajes. Entonces cualquiera puede ir allí a hacer el paisaje.
Pues eso demuestra también mucha ignorancia, porque no cualquiera hace las fotos de la misma manera. A veces el juez puede designar a unos fotógrafos que le asesoren, pero vamos, tienen que dirimir el valor creativo de esas fotografías. Tenemos una limitación además en en el caso de una obra fotográfica, son 70 años desde que el autor fallece, es decir, cuando se liberan los derechos 70 años después de que el autor fallezca. O sea, cualquier autor que lleve más de 70 años fallecidos, sus derechos han caducado y cualquiera puede utilizar esas imágenes. Pasan a ser de utilidad pública. Y en el caso de la mera fotografía son 25 años. Está más restringido el tiempo en que esas imágenes no se pueden utilizar sin permiso del autor. En estos casos en que cogen tu foto y la publica a un medio sin tu consentimiento, y que encima hay una sentencia que dice que no tienen valor creativo y que es una mera fotografía, tenemos que tener en cuenta que se estima también el trabajo, la inversión en dinero que has hecho tú, pues, en ese viaje, por ejemplo, para ir a hacer la toma, la inversión en equipo que has tenido que realizar para hacer esa fotografía. O sea, se están desestimando, pues, una serie de esfuerzos y de inversiones económicas considerables. Es decir, que me parece que esto ya no debiera tener mucho sentido en la sociedad que estamos, lo de la mera fotografía. ¿Esto qué es? ¿Es esto una mera fotografía? Pues no lo sé. De momento hay que ir allí a hacerla. Y esto es Venecia, en efecto. Entonces, hay que ir allí. Y luego, pues eso, te tienes que llevar una cámara. Te tienes que tomar la molestia de hacerlo, madrugar ese día, ir a la calle, que haya llovido, para hacer la misma foto. Los derechos de explotación, como os decía, se extienden a toda la vida del autor y hasta 70 años si se trata de eso, de una obra, digamos, con valor artístico, con valor creativo reconocido. Y mientras tanto, tú tienes con carácter exclusivo todo el ejercicio de estos derechos, de explotarla. Es decir, cualquier dinero que genere esa imagen, tú tienes derecho a él y a un porcentaje de lo que otro extraiga de él si tú has firmado un contrato de cesión de derechos. Entonces, es fundamental regular todos aquellos aspectos que la ley no contempla o que se dan varios supuestos, regular mediante un contrato cuáles son los supuestos de uso de esa imagen, es decir, cuáles son los derechos que realmente tú cedes. Hay que especificar, pues eso, pues la tirada, el soporte, el formato, el idioma, cuanto más detalles mejor. Sobre todo, también lo que no cedes, es decir, aunque la ley te protege por defecto, como autor, estaría muy bien informar al editor, pues, de aquellas causas más comunes que suelen tener de incumplimiento de ley de propiedad intelectual. Por supuesto, Internet está dentro de de las consideraciones de la ley. ¿Es tan grave utilizar esa foto en un libro? Tan grave no, más grave utilizarla en Internet, porque la difusión ya pasa a ser mundial, pasa a ser internacional. Entonces, ojo con utilizar esas fotos ahí. A mí me llegan PowerPoints de estos de mirar qué fotos más bonitas. Y hay fotos mías ahí metidas. Digo, anda, qué gracia. Me mandan un PowerPoint con mi foto, con alguna de ellas. Bueno, pues hay que tener cuidado con utilizar las imágenes de terceras personas. Sobre todo porque el PowerPoint puede quedar registrado quién lo crea y dónde la ha creado. Es decir, se puede llegar a buscar el autor. Bueno, como os decía, no se consideran ya a nivel de aspectos legales en un juicio, pues, los gastos que ha producido el realizar la toma, desplazamiento, trabajo, tiempo, inversión en equipo, la habilidad tuya, tus conocimientos para realizar la toma. Entonces, bueno, desde el punto de vista del fotógrafo, la consideración de mera fotografía debía ser algo a proponer para revisión. Es decir, nadie va a hacer otra fotografía igual, salvo que vaya con la copia allí, y todavía va a ser muy irrealizable que estén los mismos elementos en el paisaje. Especialmente en naturaleza tenemos este problema, porque claro, muchas veces los jueces dicen, bueno, pues es un paisaje, el paisaje está ahí para todos. ¿Qué de creativo tiene ahí ir con una cámara y hacer la foto? ¿Qué sabrá usted? ¿Qué sabrá usted de composición? ¿O qué sabrá usted de puntos de vista del autor? Porque el autor, pues mire, se puede acachar a ras de suelo, se puede subir encima de un árbol y puede esperar a que amanezca, puede elegir ir en un día nublado, puede hacer un montón de cosas que se están ignorando. Entonces, esta presuposición de que la foto tiene que ser vulgar y sin valores creativos, pues es demasiado subjetivo, quizá. Estas son fotografías de estatuas. Yo no creé la estatua.
La estatua la creó alguien. Yo he hecho una extracción de la estatua con una luz muy concreta, con un virado a blanco y negro. Bueno, he hecho una transformación de la obra del autor, pero a fin de cuentas, digamos que la autoría debía ser compartida. Bueno, lo ideal desde luego cuando una de nuestras fotos ha sido publicada sin nuestro permiso, cuando han vulnerado nuestros derechos de autor, es comunicar directamente con el infractor. Aquí en el público a veces ha venido una persona que sé yo que ha tenido, pues eso, que le han utilizado una imagen para hacer un póster que ha tenido mucha difusión para una serie de televisión española. Y lo primero fue comunicar con las personas que han cometido la infracción. Intentar llegar a un acuerdo, que es lo que sucedió. Normalmente estas personas, pues cuando reciben un burofax o cuando reciben una comunicación de que han infringido una ley y de que la ley ampara al autor, pues lo que quieren es subsanarlo sin que llegue a mayores de gastos y de repercusión. Entonces, bueno, se estipula un importe, que puede ser el importe pues que suele establecer el mercado para un uso de ese tipo, y si el cliente lo satisface, pues no se llega a mayores. Normalmente el medio de comunicación en este extremo es el burofax. Se comunica por burofax los términos de la infracción y el importe que se reclama. Si no hay respuesta a esta comunicación o es negativa, ya se tiene que producir una denuncia. Y se entra en un proceso pues que es costoso, incierto, desagradable, porque te pueden decir perfectamente que tu fotografía no tiene valores creativos y que bueno, que lo han utilizado y ya está. Digamos que la primera fase es intentar demostrar por todos los medios que tu foto tiene valores creativos. Pedir opiniones a expertos, a jurados, a jueces, a quien conozcas que puedan aportar ahí algo. Por supuesto, en estas fotos que realizamos en estudio con personas que están posando, una de las cosas en que yo insisto mucho en nuestros contratos es que se especifique que la persona ha sido remunerada. Es un término que yo creo que hace mucho más entendible que la persona ha posado y ha percibido algo a cambio ya y que su trabajo se ha visto ya pues adelantado por un pago. Si son personas que no van a cobrar porque vienen a posar, pero tú ves que esas fotos te pueden interesar, puede ser interesante ofrecerles unas copias, copias en papel, que no son excesivamente caras, en concepto de pago por su tiempo y por su pose y por el uso de su persona, ¿no? De su imagen. Entonces, luego veremos unos modelos de contrato, pero yo insisto mucho en que la persona que ha posado y que tú vas a utilizar esa foto perciba algo a cambio. Eso es importante, este concepto. Que quede por escrito, que perciba algo a cambio. Y que además, que en no muchos contratos se recoge, mejor todavía si hay un testigo, si hay una persona, pues ya sea del equipo o alguien que esté allí, que pueda firmar y testificar que esto ha sido así. Derechos del fotografiado. ¿Qué sucede Benito, si en mi web pongo sí? una pregunta del chat. Marian Sáenz Díez Molina pregunta, entonces, ¿cómo es que las agencias te piden las fotos a medidas de contraste, saturación o nitidez? ¿Para terminar ellos el procesado, si no es legal que modifiquen tu fotografía? Sí, pero no es una modificación que altere el contenido. Es decir, es un acabado según el uso, según el tamaño de reproducción, según el formato, según el soporte. La agencia todavía tiene un pelín de margen de maniobra, pues a la hora de contrastar un poquito la imagen o dar una mascarita muy suave de nitidez, de enfoque. Entonces digamos, unos ajustes, no serían tanto alteraciones de la imagen como ajustes, de última hora según el soporte y según el uso final. Sí. Otra pregunta de Jordi. ¿Se ha dado algún caso como el que se comenta de llegar a juicio? ¿Llegar a juicio? Sí, claro. Sí, lo he sabido. Sí. Y el problema es que en fotografía de naturaleza, los dos juicios que yo conozco a través de compañeros han salido regular. Es decir, que al ser fotografía de naturaleza, conseguir esa denominación de fotografía artística o de obra de autor, si no son fotos premiadas en concursos o fotos reconocidas con unas calificaciones y publicadas ya, es difícil obtenerlo. Entonces, si es un autor consagrado y tu foto sí ha sido portada a un libro y ha sido premiada 2 veces, es mucho más fácil y si no, pues es más complicado. Bien, bueno, tened en cuenta que hay una ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y esta ley se solapa con los derechos del autor y es una ley mayor, es decir, prevalece sobre los derechos del autor.
Entonces, atención, que se considera intromisión ilegítima la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los siguientes casos, es decir, en cualquier momento, salvo que la persona tenga un cargo público y esté captada en un acto público, en un lugar abierto al público, utilizar caricaturas de acuerdo con el uso social, la información gráfica sobre un suceso, una noticia, un acontecimiento público, donde la persona pues, sea, digamos, la protagonista de ese suceso. Y también se utiliza intromisión, pues la utilización del nombre, de la voz o la imagen para fines publicitarios, comerciales, en fin. Pues ya veis que hay una prevalecencia del derecho a la propia imagen por encima de la fotografía. Cuestiones éticas, fijaos, esta es una fotografía que está hecha en mi cámara, pero yo no he pintado esto, esto lo ha pintado Mario Rubio. ¿Qué hice yo? ¿Ponerla en B y apretar aquello? Yo no me siento autor moral de esta fotografía. Esta fotografía está en mi cámara, la tengo ahí en mi selección, pero en los campos IPTC y en el momento que yo la publique diré, pues aquí, gracias a mi amigo Mario Rubio, pues he podido hacer esta foto, porque si no llega a traer las luces, no llega a saber cómo trazarlas, pues bueno, más de media foto suya, desde luego. Mucho más, porque la iluminación la ha puesto él. Entonces, bueno, esto es ética en los autores. Uno puede ir a un curso y puede no saber hacer determinada cosa, y si el instructor la hace y en tu cámara aparece un resultado que tú no hubieras obtenido sin él, pues no la presentes a concursos, porque ética y moralmente tú no te vas a sentir ni capacitado para hacerla ni autor de la misma. Bueno, fijaos que hay penas, bueno, que hay delitos penales, es decir, hay penas de cárcel. Si tú, digamos que te metes en una propiedad privada y haces una fotografía íntima de una persona, pues tienes responsabilidad penal, ¿eh? O sea que la cosa no es de risa, la cosa es muy seria. Sí. Fijaos que además si alguien la difunde, pues pasa a ser cómplice de esta vulneración de derechos. Es lo que sucede con muchos medios de prensa. Por lo que estás diciendo de meterte en la propiedad privada, quería hacerte una pregunta. Por ejemplo, los paparazzis, que hemos oído hablar tanto de ellos, que se suben en una escalera al borde de una verja en un domicilio concreto y están realmente robando la imagen de dentro, eso es robar la imagen. Y ahora te pregunto yo, José, si por ejemplo en vez de encima de una escalera tú estás en una colina y tienes un tele de cine y coges la imagen, ¿eso es robar? Por supuesto, es decir, cualquier uso de la imagen de una persona que tú hagas atenta contra su intimidad. Así lo recoge la ley. Es decir, ahora entramos en cuestiones de gravedad. Si tú te metes en la propiedad privada y vulneras la propiedad, tienes ya dos cosas en tu caso. Has vulnerado la propiedad privada y encima has obtenido una imagen de una persona en su intimidad. Si lo haces de la colina, bueno, pues solamente has obtenido la imagen de la persona en su intimidad, pero no, o sea, no te exime de esa vulneración, ¿no? Entonces, ya veis que las personas en cualquier sitio, en cualquier calle, en cualquier lugar, tienen derecho a la propia imagen. Creo que hay una cosa que además marca, estoy seguro que hay una cosa que marca la diferencia delante de un tribunal, y es, ¿para qué utilizó usted esa foto de fulanito o de menganita? ¿Para qué? ¿Usted se ha lucrado con ella? Sí, imagínate que sí, que ha sido portada de 10 revistas y sale ahí una señora fabulosa ahí en la piscina. Pues hombre, si usted se ha lucrado, la persona con la que usted se ha lucrado tendrá que lucrarse también, ¿o no? Y si usted ha vendido no sé cuántas revistas utilizando la imagen de esa persona, pues lo mismo le digo. O sea que tendrán que indemnizar a esa persona, tanto el fotógrafo como la revista, porque han obtenido un beneficio del uso de la imagen de una tercera persona. La ley está así. Fijaos, de aquí nos echaron, estábamos haciendo una foto del centro Arena de San Juan y vino un guardia de seguridad y nos echó. ¡Ey, aquí no puede estar! Iba con Beto en este caso. Total que nos tuvimos que ir. Bueno, yo hice mi foto, desde luego, cuando el hombre vino yo ya había yo me lo vi venir, es decir, ya sabía que tenía que hacerlo muy rápido. El caso es que, bueno, ¿hasta qué punto te pueden prohibir hacer una foto de un centro comercial? Bueno, si estás en el interior del centro comercial y está abierto al público, tú también tienes una serie de derechos. Si está abierto al público, tú puedes entrar y hacer la foto.
Eso dice la, luego lo veremos en la ley de propiedad. O sea, luego vamos a ver las cláusulas más importantes de la ley y hablamos un poquito sobre ellas. Pero tú tienes derecho a entrar a ese centro comercial y entrar con una cámara y hacer una foto allí. Perfecto derecho. Si es una propiedad privada, bueno, te tienen que informar. Es decir, o tiene que estar eso lleno de carteles donde tú veas que se prohíbe hacer fotografías y puedes pedir explicaciones de por qué no se pueden hacer fotografías. Y además te tienen que informar. Tendrá que venir un señor y decirte, pues, que ahí no se puede hacer fotos. En nuestro caso nos fuimos pacíficamente, que va mucho con nuestro carácter. Bueno, y además, cuidado pues con la ley de protección de datos, es decir, las personas que son responsables de ficheros, soportes informáticos, electrónicos, fotografías digitales. Las fotografías digitales que muestran a personas, pues están acogidas a esta ley de protección de datos. Entonces, si revelas datos sobre esta persona, pues bueno, pues estás vulnerando una ley también. Esto es en el cementerio, aquí no pusieron problemas para hacer una sesión de fotografías sobre estatuas. Las estatuas pues se han visto transformadas por el paso del tiempo, ya veis que han perdido las caras. Es decir, no estoy buscando plasmar lo que el artista plasmó, no estoy intentando plagiar la foto de una estatua y decir que yo he hecho la estatua. En este caso lo que estoy haciendo es intentar expresarme a través de esas caras y de esos gestos. Ahí encuentro expresividad y ahí he basado mi fotografía. Personas menores, problemas mayores, porque el menor, la ley estipula incluso que aunque él autorice, si luego la imagen se ha utilizado en su contra, en contra de sus intereses, o para atentar contra su intimidad o su honorabilidad, pues incluso con la autorización del menor, el fiscal puede hacer la causa suya. Es decir, que ni siquiera la firma de un menor y de su tutor te exime del uso que hagas después de esa fotografía. Me parece bien, o sea, en los tiempos que corren, que ya sabéis cómo está todo, que se salvaguarde a cualquier costa la imagen del menor, me parece muy bien. Así que, aunque con el consentimiento del menor y de sus representantes legales, la imagen no se puede utilizar para quebrantar su honra, su intimidad, o ni siquiera que vaya en contra de sus intereses. Así que ni pensar en hacer este tipo de fotos, claro, para lo que sea, vamos. Esta porque es mi hija, pero si no fuera mi hija, no enseñaría esta foto. Pregunta Carlos Sánchez, que si la gente está en un sitio público, calle, parque, etcétera, y está haciendo fotos, ¿realmente se está vulnerando esa privacidad, teniendo en cuenta que no es un recinto particular, privado? Sí, la dice que sí. Bueno, luego la ya nos contestará mucho más profundamente y mucho más adecuadamente, pero por lo que yo he leído, sí. Sí, prevalece su derecho a que no tiene por qué saberse que estaba ahí esa persona y a que no se utilice su imagen sobre la tuya tomar la foto. Es decir, que la fotografía de naturaleza va a estar en aumento en los próximos años, calculo yo, bastante. O sea, cada vez. De hecho, hay muchas citas clásicas que dice, dentro de poco ya no se puede fotografiar, acordaos del beso. Bueno, hay muchas fotografías que luego han tenido reclamaciones y han habido juicios, en fin. Cuanto más famosa sea la foto, peor. Bien, los casos de personajes públicos que explotan el relato de sus intimidades, incluyendo la de sus hijos, habrán de ser tratados por el fiscal de acuerdo con el principio de superior interés del menor y de su legitimidad. Es decir, ni siquiera puedes hablar en un caso de divorcio, no puedes utilizar la imagen de tu hijo, ni el nombre, ni nada. Ni nada. Y el menor está protegido por defecto. Luego también hay muchos casos, claro, de denuncias exageradas, porque, bueno, hay personas que salen una foto y pueden decir, es que esto atenta contra mi honor, pero que está usted tomándose un helado. No sé, no sé en qué atenta contra su honor. Pero claro, digamos que se hace más caso a la intimidad de la persona que al derecho que tiene el autor de hacer las fotografías. En el caso de modelos que acuden a nuestro estudio a hacerse fotos, no ya encargos, por lo tanto antes hemos hablado un poco de los encargos, de personas que vienen y bueno, pues si ves que esas fotos pueden servir, pues les propones una compensación económica, o bien en copias, o bien en un pago, aunque el pago no suelen aceptarlo porque no son modelos, no entienden eso que le pagues, pero sí puedes tener una diferencia pues con unas fotos, o con un álbum, o con un detalle a cambio, y que conste en el contrato que sí, que ha recibido algo a cambio. En este caso, bueno, pues el contrato debe estar mucho mejor redactado, porque a veces incluso hay una agencia de por medio, y tú ni siquiera tratas con la modelo, tratas con la agencia. En mi caso traté con una agencia y me propuso cuatro modelos. Entonces,
Entonces, bueno, mi contrato es con la agencia y hay que cuidar muy bien porque tú no sabes qué contrato tienen ellos con el modelo, con la modelo. Entonces, cuanto más especifiques tú todo, mejor. El caso es que hay autores que proponen no exagerar, es decir, no salirse de lo que razonablemente es la fotografía. Pues un poco la pregunta que nos hacía Carlos, ¿no? De, bueno, si estás en una calle y si se ven las personas, ¿qué pasa? Bueno, hay quien propone que fotografiar debemos fotografiar en cualquier circunstancia y situación. Luego veremos qué hacemos con las fotos. Pero lo primero es que somos fotógrafos, es decir, estos son, no sé, digo yo, como los perros de muestra, ¿no? Primero hacen la muestra, sí o sí. Luego a lo mejor salen corriendo detrás del bicho o no. Pues nosotros igual, nosotros debemos hacer la foto se ha hecho, la foto la tienes tú. ¿Qué usarás con ella? Bueno, a lo mejor no la puedes publicar en tu vida y está en un cajón, puede ser. A lo mejor un día te enteras que esa gente que sale en la foto se ha muerto todos y puedes publicarla, quién sabe. No lo sé, el caso es que la foto hay que hacerla. Además, esto incluye, pues, todo lo que el público en general puede ver por la calle. Es decir, parques, niños, atletas, gente en la calle, todo esto lo podemos fotografiar. Policía, yo puedo fotografiar a un policía. Policía luego me puede reclamar que borré la imagen. Bueno, pero yo puedo fotografiar a la policía, por supuesto. Oficiales de gobierno, en aeropuertos, en centros comerciales. Una cosa es luego publicarlas y otra cosa, además, es lucrarnos con ella. Ahí tendremos problemas. Se dice que podemos hacer legalmente en lugares privados si están abiertos al público. En centros comerciales yo he hecho fotos y no me han llamado la atención. Complejos de oficinas, edificios ilustres, hoteles. En muchos sitios me han dado permiso verbal y yo he podido hacer las fotos sin problema. En otros casos, pues la Catedral del Pilar, pues intenta tú hacer una foto allí, verá lo que tardan. Parece que hay 3 o 4 francotiradores ya esperando al señor del trípode. El caso es que a los turistas no les molesta, tú entras con una compacta y ahí no pasa nada. Cuando ven un trípode o un flash, ya empiezan todos los problemas del mundo. Fijaos que incluso obras de autores que estén expuestas en la vía pública pueden ser fotografiadas sin restricciones. Es decir, que en el momento que, que una obra de autor, un edificio, una escultura, ocupa la vía pública, pues bueno, pública es, ahí podemos hacer fotos. No estás vulnerando los derechos de una persona. Bueno, ahí la ley dice que tú puedes fotografiar eso. ¿Qué hacer? Bueno, sí, nuestra postura puede ser el defender qué ley me prohíbe a mí hacer fotos. Es decir, esto lo he hecho yo en muchos sitios. En unos sitios, la verdad, tengo que decir con picaresca. Porque, claro, cuando viene un señor que no tiene otra cosa que hacer que echar fotógrafos, pues te acaba tocando la moral. Y entonces tú, que tampoco eres tonto, pues dices, mire, yo no estoy haciendo fotos, yo estoy mirando por mi cámara. Estoy mirando por mi cámara y me gusta el mundo a través de mi cámara. He cogido mi angular favorito y tiene una nitidez estupenda. Lo veo de lujo. El señor se lo puede creer o no, pero pues, se tiene que ir, se tiene que callar. Pues, que sepa usted que fotos, porque no estoy haciendo fotos, es que soy muy excéntrico, no hago fotos, solamente miro el mundo a través de mi cámara. Bueno, pues esto en los parques naturales a mí me ha funcionado. Llama usted sí que a la Guardia Civil, entonces viene usted y entonces intentarán borrarme la tarjeta, pero no pueden borrarme la tarjeta así como así. Y bueno, pues estas cosas. El caso es que he visto una cosa que funciona muy bien, que lo hace la Asociación de Fotógrafos Finlandeses, que es que llevan las bayetas de limpieza de lentes con los derechos del fotógrafo por ley escritos. Y entonces cuando llega a un parque natural, es usted el pañuelo este, que aquí viene muy bien clarito todo lo que yo puedo y no puedo hacer. Entonces, no es mala idea, ¿eh? Llevar una especie de tarjeta con unas recomendaciones incluso, bueno, pues bien claritas de qué ley y de qué artículo corresponden y que pues se dé por informado al señor que está allí, que le han puesto allí un señor que ha dicho, tú cuando vayas contigo el trípode lo echas. Oye, pues mire, si a poco le digas que eres abogado que entiende de leyes y le enseñas aquello, pues se lo van a pesar 2 veces, seguro. Fijaos que estos son interiores de centros comerciales, aquí no hemos pedido ningún permiso a nadie, hemos entrado, hemos hecho fotos, hemos salido y luego hemos utilizado la imagen, ya la veis. La obra por encargo, pues hombre, aquí tienes algún problema, a lo mejor estás fotografiando un bien patrimonial de otra persona, entonces, bueno, pues digamos que lo que aparece en la foto no es una creación tuya. Y a lo mejor incluso coincide que la aportación creativa a la toma de la imagen es nula, es decir, el señor te dice no. La vamos a hacer en un fondo blanco y con un flash arriba. Pues entonces ya me dirás que has aportado tú a la foto. Pues simplemente has puesto los medios técnicos para hacerla posible. Entonces, en este caso de fotografía de producto, pues el titular de los derechos patrimoniales casi siempre es por contrato el que recibe la imagen y se encarga de ello. Es decir, que tú cedes los derechos patrimoniales de la imagen a ese señor.
Sobre todo, fijaos que hay prototipos de marcas que, bueno, pues que quieren mantener en secreto todavía cómo es, no sé, un poco no enseñar a la competencia cómo está creado ese objeto. Entonces, bueno, pues ahí tiene que haber pues una confidencialidad y un contrato pues que regule esa relación, ¿no? Entonces, en este caso, él puede autorizar el uso a terceros, puede utilizar la imagen. Todo esto también lo puede hacer de otras maneras, pero tiene que haber un contrato de por medio. O sea, por ejemplo, la Agencia Valenciana de Turismo, cuando a mí me compra imágenes, siempre me pide por contrato el poder ceder derechos a terceros, porque claro, los ayuntamientos se nutren para sus folletos de las imágenes del banco de la Agencia Valenciana de Turismo. Entonces, cuando tratas con ellos, pues ya sabes que las imágenes tienen que tener un precio acorde a todas esas restricciones que te imponen a ti en el uso de la imagen. Pues que a lo mejor quieren exclusividad por un año, que la imagen no puedas utilizarla durante un año y que además ellos la puedan autorizar su reproducción a terceros. Eso pues repercute en una pérdida de posibilidades tuyas de venta y se tienen que reflejar en en la cesión de derechos en un mayor precio de la imagen. Lo que sí conservas, que es inalienable, es el derecho a ser reconocido como autor, que se reproduzca como se creó, sin modificaciones que le afecten, pero en ese tipo de acuerdos de fotografía de producto se suele estipular que la imagen puede ser alterada en cualquier forma, de cualquier manera. Bueno, veis, es una foto de producto. Bueno, yo ya sé porque bueno, pues firmamos un contrato con este señor, el de propietario de los trajes, pues que ya son trajes de otras temporadas y que esa confidencialidad ya no existe. Ya los trajes se han visto y se han exhibido en público y todo esto. Pero claro, ¿hasta qué punto es una fotografía creativa por mi parte? Yo no me considero, vamos, no la tengo ni seleccionada para nada. No forma parte de mi selección de imágenes que vaya a utilizar en ningún propósito. Simplemente es un trabajo de un producto de un señor. Creo que tiene más derechos sobre la imagen el señor que crea estos estilismos de moros y cristianos que yo mismo como autor de la fotografía. Otra cosa es que me lo había llevado un paisaje, formaran parte de un todo y se desprendiera, pues eso, que se ha formado una nueva realidad con este elemento y con el otro que he aportado yo. Así que, como os decía en otra de las sesiones, lo que cedemos nosotros no son fotos, ni vendemos fotos, así coloquialmente hablando, sino que cedemos derechos a reproducir las imágenes. Y eso debe estar regulado en qué términos y en qué condiciones deben ser reproducidas. Fijaos que en algunos libros de los que yo he editado o coeditado, ha sido fundamental en el contrato una frasecita muy tonta que dice: y autorizo a tal persona, representante de la editorial tal, a reproducir el libro en tal formato, 24 por 32 centímetros. Pues esa frasecita que autoriza solamente a un formato es la que me ha permitido seguir siendo dueño de la propiedad intelectual del texto y las fotos y poder sacar el libro en otros formatos, si no ha habido una jugada limpia por su parte. Es decir, que cuanto más especifiquemos, mucho mejor, porque estamos restringiendo los movimientos de la persona que luego ejerce los derechos patrimoniales. Entonces, pues, se entiende, salvo que quede expresamente establecido, que esa persona que tiene derecho a reproducir la imagen no puede autorizar a terceras personas a hacerlo. No puede. Él tiene que ceñirse al uso que tú le has autorizado, que es para un calendario de tirada de 5.000 ejemplares en formato 23x12, con gusanillo y en el idioma castellano. Y si ahora lo quiere en inglés, bueno, pues se le hace una factura por segundo uso de la imagen, se le aplica un descuento, que voy a decirte yo, de un 60% si queréis, y que la utilice. Que además la quiere subir en la web, pues ya es un tercer uso de la imagen. Pues le tenemos que hacer un descuento, pero lo mismo, es otro uso de la imagen. Él, digamos que se beneficia, o bien por venta, o bien por imagen, de cada uso que hace de la imagen, con lo cual debe repercutir al autor. La ley protege esos derechos. Bueno, nos vamos metiendo más en problemas, porque aquí salen personas de espalda que no van a reclamar nunca, pero ya salen personas de cara. Hay un niño, Dios mío. La voy a pasar rápido para que no se le reconozca. Vamos a las infracciones. ¿Qué sucede si un fotógrafo incumple, vulnera estas leyes o, al revés, vulnera nuestros derechos? Tenemos derechos a una indemnización. Y aquí es donde venía un poco ese concepto que os decía del pago por la imagen o de los beneficios que genera la imagen, porque si alguien se lucra con la imagen, pues bueno, que me lucre yo también. Y si me lucro yo, bueno, pues que se lucre la señora que aparecía en la portada.
pues eso es fundamental. Por supuesto, aunque no hayas sacado un beneficio, te pueden denunciar y tendrás que resarcir pues de daños morales o de lo que sea. Pero si además has obtenido un beneficio, mucho peor, desde luego. Es decir, que en algún momento de un juicio te dirán, ¿y usted se ha beneficiado del uso de la imagen? Yo, mire, yo, es un programa gratuito, yo no sé de qué me he lucrado. Bueno, pues no se ha lucrado, solamente hay un daño moral. Bueno, ya es distinto. Fijaos un aviso legal en Internet. Imágenes del edificio. La representación gráfica del edificio del Museo Guggenheim Bilbao constituye una marca registrada. Pam, 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 pam. Las fotografías, así como los derechos de autor sobre las mismas, son propiedad de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao. Yo no he entrado, por supuesto. Yo a ese sitio no entro. Yo soy un fotógrafo, oiga. Si no puedo hacer fotos, me quedo en mi casa. Me voy a otro sitio. La utilización que se facilite al único uso para el que fueron solicitadas, y que aunque te autoricen, solo vas a poder darle el único uso para el que te han utilizado. Y no puedes superponer imágenes, letras, textos encima de la fotografía. El auditorio Alfredo Kraus, por ejemplo, diseño de Santiago Calatrava en Santa Cruz de Tenerife, financiado y promovido por el Cabildo. Pues de forma similar, se reservan el monopolio de explotar el uso de la imagen, tanto fotográfica como ilustrada, de las partes del logo de tal, patatín y patatán. Y luego hay una lista de precios para los exteriores. Pues qué risa, yo que sé, a mí todo esto me da risa. Es decir, ¿qué pasa? Yo paso por la calle y no puedo hacer una foto del auditorio. Y si la hago, no la puedo vender, si soy autor de la misma. Habrá que ver en qué condiciones, digo yo, no lo sé. El caso es que está mi foto y lo pongo encima y le pongo encima del museo. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que hay leyes que se solapan. Yo he hecho esta foto desde una vía pública. ¿Quién puede prohibir que yo cree como artista? Que yo cree una imagen desde una vía pública. ¿Está prohibido en España esto? ¿Está prohibido? Pues no sé, que me lo digan, porque si está prohibido, no sé, a lo mejor tenemos que hablar unos cuantos y proponer algunos cambios, porque no. Yo entiendo que no debe ser así. Luego, además, me quejo de una cosa. Me quejo de la arquitectura. Me quejo. ¿Por qué? Porque es un arte ineludible. Te guste o no te guste, si tú vives delante del cacharro ese que te han plantado allí, ahí lo tienes todos los días. ¿Te han jodido el paisaje de la montaña que había detrás o no? Pues oye, pues sí. A lo mejor Guggenheim es tu favorito y está de narices. A lo mejor te montan un cacharro hecho de plástico ahí que refleja el sol por todos los lados y no te gusta nada. ¿Quién decide quién te cambia el paisaje tuyo y de tus vecinos allí y pone un artefacto que ha costado 400 millones de euros delante de tu casa? Oye, a lo mejor, no sé, podemos recoger unas firmas, ¿no? Y decir, quiten el cacharro este. No sé, mire, la mayoría de habitantes de la población dice que quite usted el cacharro ese de ahí. Y si pueden, que nos devuelvan algo de lo que ha costado. Bueno, el caso es que, como os digo, nos vemos obligados a tragarnos el paisaje que nos fabrican con la arquitectura. Pensadlo. Si a ti no te gusta Picasso, con no meterte en exposiciones de Picasso, pues bueno, pues no lo veo, oye. Si no te gusta la escultura de no sé quién, pues no vas a verlas al museo. Pero ¿y si no te gusta el edificio Gran Sol ahí en medio de Alicante? O en el casco antiguo que te planten ahí una cuchufleta de estas modernas. Y ya puestos, vamos a donde duele. El problema de la marca de Auditorio Tenerife o Guggenheim es que están registrados en otro registro que se llama la propiedad industrial. Bueno, también podemos demandar, oye, también podemos estar en desacuerdo con la concesión de esa marca y decir que esa marca tiene un significado. Y la ley de propiedad de marca dice que los textos que se registran no deberían tener un significado utilizable y reproducible. Si tú no puedes registrar agua, auditorio, Tenerife, ¿tú puedes registrar Tenerife para ti solo? No. ¿Y auditorio de Tenerife sí? No sé, habría que verlo. A lo mejor, si recibe muchas reclamaciones, se lo plantean. El caso es que yo creo que estos son lobbies de mercaderes de la propiedad intangible, mercaderes de la propiedad intelectual ajena, porque no la han creado ellos, lo ha creado un escultor. Y encima son organismos tutelados o sponsorizados por organismos públicos. A lo mejor ha llegado el momento de empezar a pedir a los organismos públicos que retiren ayudas a los sitios que no, que mire, que si restringen el uso de su imagen, pues yo no quiero pagar esto.
poquito de caridad. El caso es que hay cosas simpáticas todavía en la vida. Fijaos, el artículo 35.2 de la Ley de Propiedad Intelectual dice: las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales. ¿Alguien no lo entiende esto? Es decir, ¿queda alguna duda sobre lo que quiere decir esto? Bien. Como os decía, da mucho gusto volver a... Cuando uno se encuentra a dos gatitos y le hace la foto, que no tiene que pensar nada, no tiene que firmarte ningún papel, tendríais que ver, cuando hacemos una sesión, cómo va Beto recogiendo allí firmas de todo el mundo, es decir, autorizaciones para que podamos utilizar las imágenes. Esto también es más fácil, porque claro, ¿quién nos va a demandar por esto? Aún así, es interesante, pues eso, que la persona que posa perciba una remuneración por su trabajo. Vamos a ver algún modelo de contrato. Este sería un modelo de contrato a particulares, no a una agencia de modelos. Entonces, ya a particulares, se hace constar quién es el fotógrafo, con DNI y nombre. Igualmente, DNI, nombre y domicilios de él o la modelo, con lo cual ya estamos recogiendo datos de la persona, y estos datos pues tienen una ley que los regula. Y entonces el modelo o la modelo autoriza al fotógrafo y a terceras personas a quien yo ceda los derechos de explotación a que puedan utilizar parcial o totalmente las imágenes en las que interviene esa persona, sin limitación geográfica, por un plazo de tiempo ilimitado, y autorizo su reproducción utilizando los medios técnicos conocidos y los que pudieran desarrollarse sobre el futuro. Aquí me hizo mucha gracia un comentario que hizo Cristina García Rodero en la gala del Fotocam, que decía que le habían engañado con algunos contratos que había cedido sus imágenes, y pone para todo el universo y por la eternidad. Y yo, redactando esto, digo, la verdad es que los modelos firman algo parecido, porque falta que ponga esto, ¿no? En todo el universo y para la eternidad. Y el caso es que la mujer se quejaba eso de que se habían aprovechado de ella porque había cedido propiedad intelectual para siempre, para todo ámbito geográfico, y una vez que cedes eso ya no puedes recuperarlo, esas imágenes ya las puedes usar como tú quieras. Entonces hay que ser muy hábil. Cuando uno firma un papelito de estos hay que tener mucho cuidado. Sobre todo, pues eso, con editores, con arrendatarios de los derechos de explotación de las imágenes. E incluso aquí hacemos constar, pues que, salvo, pues que el uso de estas imágenes atente contra el honor de estas personas, en lo que dispone la Ley de Protección Civil, el derecho de honor, la intimidad y la propia imagen. Y siempre, como veis, al final recibo la cantidad de 100 euros, o 20, o 50, en concepto de copias de papel, en concepto de álbum fotográfico, en concepto de lo que queráis, pero aquí consta que la persona ha posado. Ha posado y ha cobrado. Entonces esto marca una diferencia. No le ha robado nada, no le has quitado nada, no las... En fin, yo creo que esto deja muy clarito ante un juez pues lo que hemos hecho allí. Y sobre todo, al final, don fulanito, domiciliario con tal DNI, manifiesta como testigo pues que el modelo dice entender el contenido del contrato, que está de acuerdo en los puntos, que lo firma por libre decisión, y que no ha habido coacción o intimidación. Fijaos lo complicado que se ha puesto esto. Es decir, una persona que lee esto muchas veces, no sé, ya, yo si leo esto diría, pues no firmo tú, qué cosa es esta tan complicada, ¿no? Déjame que lo piense, que lo... En fin, el caso es que las personas firman con toda su buena voluntad. ¿Veis? En el caso de este tipo de imágenes, pues claro que... Pues aquí hay un producto. Aquí sí, hemos hecho un reflejo, el autor ha aportado algo, pero realmente estamos fotografiando un bien. Cuando se produce esto, que estamos fotografiando un objeto de otra persona o una creación artística de otra persona, conviene hacer un modelo de contrato de propietario de bien en el cual nos autorizan a fotografiar, pues no sé, desde un cuadro hasta una creación estilística o un peinado de una peluquera que ha hecho un peinado fabuloso. Y bueno, que nos deje pues hacer usos de la imagen. Aquí en este caso le pedimos poca cosa, emitir copias con fines comerciales. Y nada, pues los datos del propietario del bien, DNI, teléfono y la firma. Para un ojo, pues igual no hace falta el propietario del bien. Contrato para menores. Fijaos que lo que hemos dicho antes, aunque te firme esto el propio menor y el tutor o los tutores o sus padres, tú no puedes utilizar las imágenes como tú quieras. Tú no puedes subirlo a una página de pornografía infantil, por decir algo, no puedes... atentar contra los derechos de esa persona, no solo, sino ir en contra de sus intereses. Si esa persona luego crece y dice,
me sacaste ahí en pañales, ahí haciendo el ridículo como un pelele. Bueno, pues todo esto podría hacerte retirar esa imagen, por supuesto. O sea, al menos está muy protegido en nuestra sociedad. Entonces, yo tengo pues la firma de los padres, de los tutores y de los representantes legales y de los niños. El perro no firmó, pero el perro es el que menos problemas nos va a dar. Bueno, vamos a ver a modo de resumen, os dejo un enlace para que os descarguéis este fichero, que es este, el Real Decreto Legislativo del 96 de 12 de abril, porque además viene el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, es decir, viene la base y las correcciones que se han ido haciendo. Esto es lo que veo más interesante. La propiedad intelectual de obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. No hace falta que la registres en ningún sitio, no hace falta que saques un copyright ni saques nada. La has creado tú, asegúrate que lo puedes demostrar, esto es interesante, que la has creado tú. Es decir, que si empiezas a difundir el RAW a todo el mundo, quedaos mi RAW. Siempre se pondrá a ver con qué cámara se ha hecho, pero evítate problemas. Por lo menos guárdate la forma de demostrar que la obra es tuya. La propiedad intelectual está entregada por derecho de carácter personal y patrimonial. Es decir, que tienes derecho exclusivo a explotar tu obra, solo con las limitaciones que te pone la ley. Interesante el artículo 10, obras y títulos originales. Bueno, en el epígrafe 1, en el apartado H, expresamente dice las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. O sea, ya no están reconociendo que la fotografía es objeto de la propiedad intelectual. El artículo 14, que habla del derecho moral, lo he extractado, he eliminado un par de puntos, pero no he resumido los que están aquí. O sea, los que están enteros. Lo que he hecho es quitar algunos que venían menos al caso. Pues son los derechos que tenemos como autores, para que figuren en el PDF y estén punto por punto, tal y como los determina la ley. Pues decidir si tu obra se tiene que divulgar o no, y de qué manera se va a divulgar. ¿Cómo quieres aparecer tú como autor? Si es anónimo o con un seudónimo, con un signo, como tú quieras. Exigir que se reconozca siempre que eres el autor de esa obra. Exigir el respeto a que la obra se muestre íntegra, sin modificaciones, deformaciones o alteraciones. En fin, ya leéis un poco los derechos. Bueno, de esto ya hemos hablado. Eres el autor exclusivo de los derechos de explotación. Y aquí es donde viene el tema del canon. No hemos hablado de él. El canon. Cada vez que compras un escáner, cada vez que compras un disco duro, cada vez que compras un dispositivo de almacenamiento de datos, te están cobrando un canon. Porque alguien ha presupuesto que tú vas a hacer copias de autores ahí. Pero ¿y si no? ¿Y si vas a guardar tus fotos? ¿Te van a devolver el canon a ti? Más bien, ¿no? Eso ya se lo ha quedado Lolita Flores. La ley sin ti. El caso es que, bueno, la ley dice que hay una compensación por copia privada y que la copia que tú hagas para uso privado, aunque hayas adquirido el original, pues debes compensar al autor y artista que presuntamente vas a copiar. Es decir, que la ley ya presupone la culpabilidad. Y en todo caso tendrás que declararte exento, porque es para tu uso, por ejemplo. Pero eso te obliga a un desembolso económico. Es decir, tendrás que hacerte socio de las GAE o de la BEGAP y pagar una cuota. O sea, tengo yo que pagar dinero para demostrar que yo voy a guardar ahí mis fotos, oiga. Y esto, desde luego, vamos, tiene poco sentido. Bueno, ya sabéis que si la obra es de tipo artístico y se reconoce, tenéis de duración y cómputo de explotación de derechos tu vida y 70 años más, hasta desde que falleces. Y si no, son 25 años. Utilización con ocasión de informaciones de actualidad, y de las situadas en vías públicas. Es decir, si hay noticias, si no sé, hay otro derecho, que es el derecho a la información. Es decir, las personas tienen derecho a estar informadas y el periodista tiene derecho a comunicar lo que sucede. Entonces, bueno, pues si no vulneras leyes más mayores como la de la intimidad, pues desde luego puedes hacer fotografías en esos casos. Y como veis aquí, contradictoriamente a lo que estipulaba el Guggenheim y el Auditorio de Tenerife, las obras situadas permanentemente en países, esto lo hemos dicho antes, pero aquí tenéis artículo 35.2,
Vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas, comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales. Más clarito no se puede decir. O sea que tú puedes allí hacer fotografías, en el momento que las haces ya son obra de autor y tienes tus derechos, y las puedes publicar y puedes exigir que te paguen por ello. Con lo cual, a ver si nos aclaramos. Interesante también, esto quiero que lo sepáis, sobre todo aquellos que publicáis en revistas o que publicáis algún libro o algún lo que sea, siquiera un catálogo de una exposición, valdría también. Son obligaciones del editor reproducir la obra en la forma que convenga con el autor, sin introducir modificación que el autor no consienta. Es decir, cuando se hagan firmar o alguien pretenda decir, no, fírmame que yo puedo cambiar, no, yo no firmo nada que usted pueda cambiar. Es decir, la obra representa mi trabajo y mi trabajo intelectual, mi propiedad intelectual. Usted no puede modificarla sin consultarme. Eso es fundamental, no firmarlo. Tiene que hacer constar en los ejemplares tu nombre, firma o signo. Tienes que ver las pruebas de tirada. En el caso de un libro tendrías que ver las pruebas de impresión y decir, es correcto, están bien, oye, se ve todo muy bien, estas son mis fotos, hágalo. Mire, se ve todo oscuro, esto no puede salir al público porque es mi nombre el que se compromete, no el suyo. Pero sobre todo, satisfacer al autor la remuneración estipulada. Normalmente, el porcentaje de autor, ya lo vimos, es un 8%, y en el caso de que tú proporciones texto, imágenes y la obra más o menos acabada, pasa a ser de un 10%. Incluso se suele estipular que a partir de tal número de ejemplares, es decir, si triunfa la idea y tus contenidos son buenos y tú eres un buen autor, pues a partir del número 5.000, por ejemplo, yo tengo estipulado en uno de mis libros que a partir del ejemplar número 5.000 paso a percibir del 8 al 10%. Es decir, percibo un 8 hasta el 5.000 y a partir de 5.000 un 10. Puedes exigir un certificado donde te diga cómo se ha fabricado el libro, cómo se distribuye el libro, cuántos ejemplares quedan. Puedes exigir un montón de datos y hay que hacerlo, porque te pueden engañar. Es decir, tú puedes firmar, bueno, que se hagan cargo de la edición de tu libro y que en vez de 1.000 ejemplares hagan 2.000 y a ti te están liquidando 1.000, pero se han hecho 2.000. Bueno, pues tiene que certificar, dime. Tienes un documento que luego, pues oye, a lo mejor resulta que la imprenta ha emitido una factura por un número de ejemplares y se contradice con ese documento certificado y ya entramos en problemas. Pero tienes que exigir este documento. ¿Por qué? Por este artículo siguiente, el 68, creo que es el siguiente, no, perdón. No, cuatro más allá. El 68 dice que si no te están abonando esos derechos y si no te están facilitando esa información, tú puedes rescindir el contrato por la vía directa, unilateralmente. Es decir, ya dejas de tener tu libro secuestrado en manos de un señor que lo tiene o que se está aprovechando de ti o que no está distribuyéndolo y haciéndolo bien. Y entonces el beneficio que te llega a ti pues no es el que tú esperabas. Entonces, si no te abonan lo acordado o bien si no te facilitan lo que tú exiges de información sobre la obra, de cuánto se han impreso y cómo se han distribuido y cómo están funcionando, tú puedes rescindir el contrato. Artículo 68, punto B. Bien, fotos en un hotel que hicimos ya para la sesión de arquitectura, ¿os acordáis? Pues entramos en el hotel, pedimos permiso y lo normal, normalmente común, generalmente común, es que nadie ponga ningún problema, aunque tú entres y hagas unas fotos en un sitio, salvo que sea una central nuclear o un sitio, pues no sé, de interés logístico, digamos. Bueno, y extractado, para que veáis un poco lo que nos están cobrando, para equipos o aparatos digitales para reproducir libros, es decir, escáneres, 9 euros por unidad. Esto lo pagas y se lo mandan a las GAE. Equipos multifuncionales de sobremesa cuyo peso no supera los 17 kilos, 15 euros por unidad. Aparatos de capacidad de copia hasta 9 copias por minuto, 15 euros por unidad. Para materiales de reproducción mixta, que es sonora y visual, es decir, pues los CDs, DVDs, 0,16 euros por hora de grabación o tanto por minuto de grabación. Y se entiende que una hora de grabación son 525 megabytes. Discos versátiles, sean o no regrabables o similares, 0,30 euros por hora de grabación. Y se entiende que una hora de grabación son 2,35 gigabytes.
Bueno, pues todo esto se está recaudando para los DVDs que utilizamos para hacer copias de seguridad de nuestras propias fotos. Muy bien, ahora tenemos que pagar para hacer copias de seguridad de nuestras propias fotos. Es un tema curioso. Bueno, pues estamos por finalizada mi intervención y vamos al descanso.